¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Moa World. Venimos con un nuevo vídeo de maquillaje porque hoy os vengo a enseñar nuevos productos de Golden Rose. El año pasado hice ya un vídeo con esta marca y si os digo la verdad, desde entonces me gustó bastante y me han mandado esta vez otra, bueno, he elegido algunos productos para que me mandaran nuevamente para hacer otro vídeo y además otros productos que me he ido comprando yo. En fin, que vamos a intentar hacer un nuevo maquillaje. Pero de todas formas, al final de este vídeo os dejaré el otro vídeo para que veáis los otros productos. Algunos de ellos los vamos a repetir hoy, pero bueno, comenzamos a ver los productos nuevos de hoy. Bueno, pues el primer producto que os quiero enseñar hoy es este nuevo eyeliner, Vinyl Liner. Os voy a dejar en la cajita de información los enlaces a la tienda online de Golden Rose, porque estos productos ya los podéis adquirir desde la tienda online o también tenéis algunos puntos en España para poder adquirirlos. Pero bueno, os dejo cada producto con el enlace, ¿vale? Para que podáis echarle un vistazo. Luego también de productos de ojos tenemos estas sombritas de aquí. Tenemos esta de aquí que es perlada, es un tono, es el número 61, que es un tono así violáceo. Como sabéis, me encanta el morado y estos tonos, así que vamos a ver qué tal funciona esto, porque no he probado ninguna sombra de esta colección de Golden Rose. Y luego he pedido dos mate, esta que es la 02, que es como un tono vainilla, que esto es un básico para poder tener para haceros maquillajes de ojo para la zona del arco de la ceja y el lagrimal. Y luego el número 15, que también es mate y es un tono café, un tono marroncito, que también es un tono neutro para poder crear pues desde ahumados a, bueno, todo tipo de técnicas en realidad. Vamos a ver qué tal pigmentan, porque he oído hablar muy bien de estas sombras, así que tengo ganas de probarla. Luego me han mandado esto de aquí, que es un nuevo labial. Yo ya había probado los que son líquido mate y este también es líquido, pero es más cremosito, no es tan seco como los otros. Aunque tengo que deciros que la línea de líquidos mate a mí me gusta muchísimo porque no reseca tanto como otras marcas. De hecho, es de los que menos reseca de todos los que he probado y tiene un aroma a vainilla muy, muy agradable. Y luego de uñas también me han mandado dos esmaltes, que son estos de aquí, un negro básico de la línea Rich Color, que me encanta. Ya me mandaron la otra de dos del Rich Color, el Top Coat y un tono turquesa, y estos que son de la línea Ice Color, que es un tono más así, más nude, más rosita, así que podemos hacer también un diseño bonito con estos dos tonos. Dicho esto, ya llevo base y corrector aplicado y vamos a empezar con el colorete. Para colorete voy a utilizar el Lip and Blush de Velvet Touch, que este ya me lo mandaron la vez anterior. Este es un labial que también podemos utilizar de colorete y como tiene un tono parecido al labial, pues me queda muy bien para el maquillaje de hoy, y yo lo voy a aplicar con esponjita. Me aplico esto primero porque no sé en realidad qué me va a hacer en los ojos, y como tengo claro que los labios van a ser de este color, pues voy a hacer el maquillaje al revés. Este, como veis, con aplicar unos puntitos de color, difuminamos. Y este tipo de productos es más conveniente, no sé por qué hoy se ve súper raro los colores en la cámara, pero bueno, este tipo de productos es conveniente poder hacer ir poco a poco aplicando color a quitar, porque quitar de exceso es más complicado. Vamos a probar ahora el labial, que es el número 104. Este, escogí un tono así tipo anaranjado porque no estoy acostumbrada a llevar estos tonos, y así, pues ya que estoy, lo pruebo. La verdad es que sí que es cremoso, y como estoy acostumbrada a los otros, la sensación al principio es la misma, pero luego se queda más seco, pero a mí no me reseca en exceso el labio. Así que mientras que me hago los ojos, vamos a ver cómo siento esta textura, porque yo no estoy acostumbrada a llevar los labios muy cremosos porque soy bastante torpe y soy mucho de tocármelo, entonces por eso suelo llevar fijos más que nada. Vale, vamos a coger la prebase de sombras y empezamos con los ojos. Vamos a coger la número 02, que es el tono este blanco crudito, para aplicar en la zona de debajo de la ceja. Y vamos a extender la sombra hacia el lagrimal. Vamos a coger ahora el tono café, que es el número 15, para la zona de la esquina exterior del ojo. Y vamos a crear un claroscuro difuminándolo con la sombra blanquita que hemos puesto anteriormente. Thank you.
con un plumerito y la sombra morada voy a contornear la parte de la cuenca del ojo para darle un poquito de color al maquillaje. Voy a coger ahora un pincel biselado para marcarme con el mismo violeta la parte del párpado inferior, solo en línea de pestaña, para que se marque un poquito más el lila. Y mañana voy a tener todo el día. Del cuarteto de sombras que ya me mandaron en el vídeo anterior, voy a coger el blanquito este para darle un poquito de luz aquí, porque este es un blanco perlado. Voy a aprovechar el mismo blanco para la zona del lagrimal. Pues como veis, ya hemos terminado con las sombras, así que vamos a poner a prueba el delineador líquido. A ver qué tal se me da, porque para mí es mucho más fácil hacer el delineado con pincel que con el delineador directamente, pero hoy vamos a proponernos el reto de hacerlo directamente. Este, como veis, es de estos de esponjita fina y este es waterproof, o sea que tiene que pigmentar bastante bien con una pincelada solo. Bueno, de momento no vamos mal. Yo trato de hacerme los dos rabitos primero para intentar igualarlos y que más o menos estén a la misma altura, porque es más fácil de corregir. Y ya una vez estén más o menos igual, pasamos a rellenar. Bueno, ni tan mal, oye, ni tan mal. A mí me gusta dejarme, como veis, el delineado que termina realmente aquí, para darme la sensación de ojo más rasgado, más grande. Pero bueno, que podéis terminarlo hasta el final. A mí es que ahora me ha dado por hacérmelo así, básicamente. Voy a humedecer por segunda vez el pincelito. Con una vez que lo saco... ¡Me cago en! Eso me pasa por hablar y maquillar a la vez. Con una vez que lo sacaré del aplicador, me he podido hacer todo el eyeliner, todo el delineador de este ojo. ¿No os pasa que cuando hacéis ese trazo dejáis de respirar para intentar tener mejor pulso? Porque yo sí. Bueno, más o menos me han salido igualados, más o menos. Y ahora vamos a pasar a la máscara de pestañas, que os voy a contar mi truco. Bueno, será el de más gente, digo yo, no sé. Pero a mí me gusta mucho. Y es que lo que hago es utilizar estas dos de aquí, que para mí son mis favoritas, de Golden Rose. Y esta me la pongo, porque esta es para alargar y esta es para dar volumen. Entonces esta me la pongo pues desde la raíz hasta la punta. No, mentira. Esta me la pongo sobre todo en las puntas y esta me la pongo sobre todo en la raíz. Yo normalmente me pongo primero esta plata, que mirad, el gupillón es como más... es de goma y tiene los pelitos cortitos, y siempre utilizo esta para la raíz de las pestañas y subir, porque como que las separa más, si no me lo meto en el ojo. Y ahora con la del volumen, que esta, como veis, es un gupillón de pelo larguito, me la termino de maquillar. Lo que pasa es que no la podéis ver muy bien, porque no sé si llegáis a apreciar que aquí me faltan pelitos, solo tengo unos cuantos, porque últimamente tengo la estúpida manía de tocarme las pestañas y se me están cayendo, se me están partiendo. Entonces, bueno, no se puede lucir lo mejor posible esta máscara de pestañas, que actualmente yo creo que es mi favorita, porque me he cargado mis pestañas naturales. Soy así de lista, inteligente y espléndida. Voy a aprovechar el gupillón que lleva el lápiz de cejas, que ahora mismo lo vamos a utilizar, para poder separarme estas de aquí, que se me han quedado ahí un poco pegadas. Y listo. Con el gupillón bastante limpio, me gusta darle un toque a las pestañas de abajo, sobre todo en la parte interior, para dar la sensación de ojo más abierto. Y tenemos por aquí el Long Stay Precise
Browliner, que este es un lapicero de mina. Vais a ver que va a salir por ahí la minita, ¿lo veis? Ahí está. Y este me encanta porque es waterproof y me dura todo el día. Y vais a ver que la sensación que da es bastante natural. A mí me encanta este lápiz. Como veis, lo que tenemos que hacer es maquillar la cejita. Y una vez que más o menos la hayamos rellenado, hay que peinar con el gupillón. Y así conseguimos que se difumine el producto aplicado. Es cierto que yo me dejo las cejas bastante naturales porque no me puedo quejar de pelo. Me falta un poquillo aquí y aquí, pero las tengo bastante bien y no las tengo muy rebeldes para lo que suelen tener otras personas. Entonces, con moldeármela un poquito, a mí por lo menos me sobra. Yo no echo en falta más. Y bueno, este es el look completo. Como veis, comí un poco raro en realidad esto con esto, porque naranja y el lila son complementarios, es decir, que son colores opuestos, pero a veces los opuestos se atraen. Os voy a hacer una ampliación del ojo para que lo podáis ver en detalle. Ahí lo tenéis con la luz de la cejita y del lagrimal. Ahí tenéis las pestañas. Y como veis, el delineado, tengo la sensación de un poquito seco, porque como es waterproof, tiene que dejar así el párpado seco. No se me transfiere arriba, pero bueno, es que normalmente a mí no se suele transferir. Y aunque lo veáis brillante, ya está seco. O sea que ya no transfiere, como veis. Y bueno, ese es el maquillaje de hoy, espero que os guste, como veis es bastante sencillo. Así que voy a aprovechar para daros mi opinión. Respecto a las sombras, no está mal, yo es verdad que estoy acostumbrada a sombras profesionales, entonces la pigmentación suele ser un poquito más fuerte, pero está bien que sea así un poquito más, digamos, más ligera, porque es más fácil difuminar para aquellas personas que no están acostumbradas a... Bueno, que no son personas que no son maquilladoras profesionales. Entonces es una marca que piensa mucho en el consumidor y en ese sentido por eso son así. Entonces son sombras que puede utilizar todo el público. Pero bueno, como veis, sí que pigmentan, da el resultado final que deseamos. Y si quisiéramos aplicar más aún, seguro que saturaríamos todavía más el marrón, por ejemplo, o el lila. Pero yo quiero dejarlo así porque me veo más natural. A mí me gusta ir discreta, la verdad. Respecto al delineador, me gusta. No puedo decir nada más porque pigmenta bien. No sé en duración cómo será, pero tiene buena pinta porque ha secado rápido, entonces no transfiere el párpado móvil con el hueso de la ceja, porque mucha gente que con esto se le transfiere, se le queda la raya marcada. Es una ventaja que seque rápido para eso, es una desventaja porque tienes que ser rápida a la hora de hacerte el delineado porque si no se te puede hacer pegotes. Pero bueno, yo lo he trabajado bastante cómodo, la verdad. Para no soler trabajar este tipo de delineado, me ha gustado bastante. El labial, la verdad es que me lo siento bastante bien. No sé si notáis, pero ya están secos los labios. Pero es un labial que, aunque hayan pasado 10 minutos desde que lo aplicamos, aún lo podemos mover. Entonces, está muy bien. No sé cuánto... Como veis, sí que transfiere, pero bueno, no promete que no transfiera, porque si no, no podríamos hacer el movimiento de mover los labios. Me ha gustado, la verdad. Queda mate en el labio, que no queda efecto gloss, efecto brillo, pero es cómodo, no reseca el labio. La verdad es que me ha gustado bastante. El resto de productos no os los comento porque ya los vimos en el vídeo anterior. Así que solo nos falta por ver los dos esmaltes. Este seguramente me va a gustar porque ya probé este de aquí que me mandaron la vez anterior y como veis son de la misma colección, así que genial. Vamos a hacer algún diseño chulo con estos colores que están bastante de moda esta temporada.
espero que os haya gustado mucho este vídeo. Tenía muchas ganas de poder traeros un nuevo vídeo de maquillaje. Además, me lo habéis pedido mogollón. Espero que me dejéis en los comentarios a ver qué os ha parecido este tipo de maquillaje. Porque no sé si es esto lo que soléis esperar cuando hago un vídeo de maquillaje. Intentaré hacer más a menudo, pero es cierto que los vídeos que son más de maquillaje, así tutoriales, digamos que de ojos solo, estoy intentando subir esos vídeos a mi canal secundario, bueno, secundario no es, a mi canal de maquillaje, que es Moa Makeup Studio. Os dejo en la cajita de información por si os interesa pasaros por ese canal. Es cierto que no suelo subir contenido a menudo, pero tengo pensado subir vídeos de maquillaje que son vídeos tipo timelapse, que son sin hablar, a ese canal. Por si os interesa el maquillaje, pues podéis suscribiros a ese canal. Si no, de todas formas, pues me podéis seguir por redes sociales, que me tenéis como Moa World en Instagram, en Facebook, y también tenemos Twitter y Pinterest, o sea que tenéis todo lo cajita de información. Y cualquier sugerencia, pues me la podéis mencionar. Sobre todo estoy en Instagram, así que me podéis mandar mensajes privados por ahí. Y no os olvidéis de suscribiros, porque nos vemos en el próximo vídeo aquí en Moa World. ¡Chao!